Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo otra vez sin intro. Pero bueno, os la pongo ahora, no os preocupéis. Dentro, intro. Y ya está. No sé, me ha pillado esto un poco de sopetón. Estaba fallándome un poquito el Streamlabs. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo, es lo que tiene. Pues vamos a seguir con nuestra partida y vamos a gozarlas un poco. Voy a bajar un poco el volumen de aquí porque ni siquiera me oigo. Y vamos a seguir disfrutando esta maravillosa aventura, preciosa, hermosa, magnífica y muy, muy detallada, con un aspecto visual increíble, enorme. Es una cosa brutal. Pero antes vamos a analizar un poco dónde estamos y qué era lo que teníamos que hacer, porque no recuerdo muy bien si tenía... Ya sé. Creo que ya sé. Mientras esos deditos para arriba, muchachos. Era por aquí... Esta parte me la había dejado cerrada, que podía haberla abierto. Ay, la leche. En fin. Bueno, pues venga. ¡Madre mía, vaya hostión! ¿Tenía yo tanta vida? Pues por lo visto sí. Por lo visto sí, muchachos. Venga. Vámonos. Vámonos. Ea. Vámonos. A ver, ¿qué quería yo? Subir, ¿no? Lo que quiero es subir y tirar a la mano izquierda. Claro. Aquí había otro. Y me debieron matar por aquí. Nivel 81 ya, ¿eh? Si es él, es Maloney Gaming y todas las mujeres se vuelven locas. Claro que sí, ¿qué pasa, Dante? Las que saben que existo. Son más bien pocas. Bueno, la tontería. Además, yo ya tengo mujer. ¡Hostia! Lo que me ha dado, hijo. Pues empezamos bien, ¿eh? Anda, ¿dónde ibas? Fiera. Fenómeno. Maestro. Hay que tener sentido del humor en esa vida. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco estoy tan mal a día de hoy. He tenido tiempos mejores, pero ¿qué lo vamos a hacer? Venga, vamos. Toca fiesta. ¿Queda uno? Quedan dos. Uy, las putas ratas, chaval. Marianne, me encanta cómo juegas. No puedo pasarme el juego si no te sigo. ¡Ey! ¿Qué tal, muchacha? ¿Nueva en el canal? No te conocía, ¿eh? Pues bueno, no se me dan mal estas historias normalmente, aunque este juego se me está dando especialmente peor que de lo normal. No sé si a lo mejor, yo qué sé, ando torpe últimamente, pero más o menos me voy defendiendo. Rapé el pelo, tío, con el curro, el pelo semilargo de antes sufría muchísimo. Ya,
cuesta. Yo me he cortado el pelo, mira. Esta es la coleta que me queda. Me llegaba casi por la cintura. Me he cortado el pelo, pero un cacho bastante grande. Pues no sé si subir y tirar por arriba, como intenté antes, pero creo que por aquí es donde al final palmé. Vamos a volver a llamarlo. Pero voy a intentar ser más cauto, porque últimamente hablábamos de ser cauto, ¿verdad? Pues mira lo que me ha dado aquí el amigo. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde estás ahora? Marianne se ha suscrito. ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchacha. Ya estamos cerquita de los 2000, ¿eh? Madre mía, qué torpe estoy. Estoy más a lo que me estáis diciendo que al juego. Que en directo se hace un poco más tedioso, ¿eh? No os creéis que no. Parece tontada. Madre mía. Pues, me parece a mí que así no voy a ningún sitio, ¿eh? Sí, soy nueva. Busqué gameplays de Ender Lilies. Después de encontrar tu canal, ya me quedo. Muchas gracias. Bienvenida. Ya os digo, queda poquito para esos 2000. Yo estoy contento y feliz. Y vamos a explorar un poquito. Pero ya te digo que no estoy jugándolo especialmente bien últimamente. Pero bueno, vamos a intentarlo. Me cago en 10, tío. ¿Otro de estos? ¡Toma ya! Pues hemos abierto una parte nueva. ¿Estos son pinchos? Examinar. Si todavía no puedo, está bloqueado. Soy bestia, ¿eh? Tengo que llegar a todos los sitios siempre antes de tiempo. Mira, es que hay un cofre. ¡Anda! ¿Dónde ibas? Me voy. Casi que me voy, ¿eh? ¿Aquí abajo? ¡Madre de Dios lo que hay ahí abajo! ¡Cristo bendito! ¿Llegó? ¡Sí! Claro, y esta es la parte que ya conocíamos. Pues bueno, vamos a ir tirando. Hay un montón de cosas escondidas y un montón de cosas inaccesibles por el momento. Y llevo un montón de mapa, ¿eh? Brutal. Además, ya os digo, no creo que lo esté jugando bien porque casi no utilizo poderes nuevos ni nada. Yo voy con lo opuesto normalmente. Pero me lo hago así en muchos juegos. No sé, es costumbre, vagancia, llamadlo como queráis. L abierto. Pues ya hemos desbloqueado esta parte, ya podemos sentarnos, descansar un poquito y seguir avanzando, que siempre da gustete, ¿no? Oh yeah. Uno menos. Y un golpecito. Me alegra que haya gente que esté disfrutando el juego, porque la verdad es que tiene muy poca audiencia. Está teniendo muy poca audiencia. También es verdad que los tiempos que corren, pues estamos en veranaco. Y eso influye también, por lo visto. ¿Cómo bajo yo por ahí? Ya sé lo que tengo que hacer. Creo que lo tengo claro. Si tiro de la palanca, ¿sube? Vaya. Tengo que bajar por el otro lado. Es que lo estoy viendo ya. Si tiro de la palanca, ¿se va? No se va.
Otro tieso. Buah, esa técnica, homologada by Maloney Gaming, no está mal, ¿eh? Pues no sé dónde nos va a querer llevar todo esto, pero siento que me voy a dejar algo. Y si os gustan los Metroidvanias, muchachos, aquí vais a disfrutar mucho. Porque el canal se sustenta, se centra, bebe de este tipo de videojuegos plataformeros que son los Metroidvanias. Bueno, pues ahí no hay nada que hacer. Habrá que bajar por aquí. Y ahora, claro está, que no tengo nada claro. Claro está que no tengo nada claro. Creo que voy a poder bajar rápido. Venga, no, es que no hay ningún hueco donde poder meterse, ¿eh? Para poder desbloquear eso. Tiene que haber una forma de hacerlo. Ah, amigo, mira, es que no lo sé, no lo tengo claro. Por esta pared no hay nada, no hay nada tampoco. Pues seguimos. Toca seguir. Pero ¿por dónde? Digo yo. Puf, majo. No lo veo, ¿eh? ¿Alguno de vosotros lo estáis viendo? Porque yo no lo veo. Me cago en 10. Y voy a gasto eso. Si dejamos ese arriba, damos la vuelta. Seguimos dando la vuelta, pero no hay nada que podamos hacer. Porque... ¡Ah! ¡Míralo! Me he llevado una panadera bastante gorda. Lo vi. Lo vi. Desde el otro lado podíamos hacer más o menos lo mismo, yo creo, ¿eh? Pensaba que no habría nada peor que la batalla del fuerte. ¡Qué error! Pues por lo visto sí. Pues se sirve como guía, me alegro, porque de momento no estaba haciendo guía, lo estaba jugando así por placer, sin más ni más. El juego. Ya está. ¡Toma! Pues hemos conseguido abrirlo. Hemos conseguido abrirlo. Sitio oculto y me acaban de poner mirando a Pehuenca. Está rabioso ese, ¿eh? Uf, tengo miedo, mamá. ¡Tengo miedo! Me han matado. Joder, cómo mete, macho. De vergüenza, qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Tengo que volver a hacer el circuito, ¿eh? Aquí te confías un poco y se acabó vivir, ¿eh?
Me quedo atascado. Bueno, ya lo conocemos, así que va a ser más fácil. A la segunda va, ¿eh? Venga. Vamos a tener esperanza. Ha petado. Ha petado. Había petado el juego, casi crasea. Tontería, ¿no es cierto, eh? ¿Y cómo es que te apareció mi canal? Porque se ha muy poco concurrido mi canal últimamente. Quiero decir, para que aparezca y tenga una recomendación, ya es difícil. Pero es que me he dejado muchas cosas por ahí, ¿eh? Hay más cosas que investigar por aquí. No sé si me merecerá la pena darle un poco más de caña, ¿eh? Intentar llegar para allá. Pero bueno, si no, luego nos damos la vuelta y venimos otra vez. Vamos a intentar superar esto. Y es que, claro, hay dos zonas. Amigo, míralo. Zonas ocultas por todos sitios, ¿eh? ¡Qué guay! Por eso me gusta tanto esta maravilla de juego. ¡Eh! Una carta, grabado de monumento. El caballero Gerard erigió este monumento en memoria de aquellos camaradas que luchaban junto a la doncella blanca del viento. Fue gracias a su heroicidad y esfuerzo en eliminar a los impuros de esta tierra que se pudo construir el fuerte gemelo. Será clave para defendernos ante futuros ataques desde las tierras impuras. Y eso nos cuentan. Y ahora es cuando viene la juerga. A ver, con cuidado, ¿eh? Con cuidado, con cuidado. Vamos con cuidado. Y así pues mucho mejor, sin hacer mucho ruido. Uf, majo. Me hace un pete. ¿Pero qué de ellos, chaval?
Está complicado, está duro esto, ¿eh? Uf, 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 que casi me trincha como un pavo. Y habrá más. Esto está durete, ¿eh? A ver qué me dices. ¿Sabes qué pasa? Que tienes una forma de juego elegante, me recuerdas a Richard, y se agradece encontrar gente que habla tranquila y agradablemente. Sí, no soy muy chabacano. Digo tacos, ¿eh? Porque digo tacos. Soy bestia a veces. Pero me gusta ser una persona adulta, que se comporta como un adulto. Y claro, es por eso el problema, quizá dices, de la falta de tránsito al canal, como le pasó a él. De hecho, mi canal ha tenido momentos mejores, como dije ayer en uno de los directos. Tuvo tiempos mucho mejores. De bastante gente. Hombre, teniendo en cuenta la cantidad de suscriptores que tengo, que no es mucha. Pues gracias. De verdad que por lo menos eso me sube el ánimo, ¿eh? Siempre aporta algo. Y eso es bueno. Aunque nunca he querido parecerme a nadie, ¿eh? Todo lo que sea parecerse, maldita casualidad, yo que sé, pues... Cuestión de personalidades, ¿no? No somos todos iguales, pero tampoco con tantos humanos en el mundo, pues no podemos ser todos tan diferentes. Y además por edad. No nos llevamos mucho, Richard y yo. Es eso, ni soy un niño, ni pienso comportarme como un niño, ni tengo ganas de comportarme como un niño. Oh, matizó, ¿eh? Uf. Hijo puta, majo. Se me escapó un taquito. Me pasa. Hombre, viejo tampoco estoy, Dante. Soy un poco hecho polvo últimamente, pero bueno, por fuera no se nota mucho. No, pero siempre se agradece que alguien te diga algo bonito, ¿no? Referente al canal. Que valore lo que haces. Eso siempre está bien. ¿No? Que quieras aportar y compartir con la gente y que te vaya ese feedback, pues es, está bien. Madre mía, me va a tocar subirme, ¿eh? A ver, amigo, haz lo tuyo. No sé dónde voy, pero voy a casa de Dios, ¿eh? Huele a jefe esto dentro de poco. Huele a jefe. ¡Uy! ¡Míralo! Tenemos un cofre aquí. Emblema inmortal. Va, como si tengo pocas... Por si fuera poco, tengo mogollón de cosas.
Pero mogollón, tengo más. Recuperas ligeramente puntos de vida cuando infliges daño a enemigos, símbolo de un caballero inmortal que se corrompió para proteger Finisterra. Se lleva en el pecho y muestra una flor de loto y una espada, símbolos del reino. El emblema está corroído por la impureza. De hecho, en parte de la historia, siempre han sido símbolos utilizados en muchas zonas, parte de la milicia, para designar tales hechos. Así que es algo que le va que ni pintado. Que sepa Usía que es genial. Si uno sigue lo que es, no se puede equivocar. Y no somos viejos, estamos cultivados. O sea, también tienes unos añitos. Sospecho. Quizás por eso, porque mi público es gente adulta, bastante adulta. Y abulta algunos, pero bueno, yo también lo soy a veces. La media de edad del canal es bastante más alta que lo habitual. Bastante más elevada de lo habitual. Ronda los 30 y tantos años. Buena edad, tampoco es que sea mala, ¿eh? No, no, si yo por cultivarme me cultivé demasiado. Que esa es otra. Súbete. ¿Y si me tiro? Y ya tenía yo ganas de ver más chicas por el canal. Que las hay, ¿eh? No eres la única. Pero últimamente no pasáis. Muy bien. Pues tenemos la zona para ir. Tenemos el atajo por si queríamos volver. Pero vamos bien de vida. Sé que no voy a ir a sentarme. Lo que puedo hacer es tirarme por el agujero este. Y comprobar que no hay nada. Que me toca dar la vuelta entera. Vaya. Me gusta cómo piensas, muchacha. Me gusta tu filosofía. I like it so much, baby. Me gusta cómo piensas. ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¡Ah! Que esto sube. Y voy a tener que hacer pues como los videojuegos de antes. Siempre tiene que haber un ascenso. Como los beaten up. Llámalo Double Dragon, llámalo como quieras. Streets of Rage. ¿Eh? ¿Dónde ibas? Hostia, lo de ellos, qué majo. Se me está acumulando aquí, ¿eh? O sea, que es que pillan suelo. Y voy a acabar teniendo aquí... ¡Ostra! Esos... Toma, hombre. Latigazos. Me están rozando, ¿eh? Menos mal que tengo esos reflejos gatunos. Uf. Pues no me han tocado, ¿eh? Puedo ir digno de la vida ahí diciendo que los he machacado. Tomar fragmento de amuleto. Usía. Estoy pensando, ¿ha sido una cosa del corrector o lo has escrito mal o...? Española no eres, ¿verdad? Y ahora me dices, soy mexicana. Cada vez tengo más mexicanos en el canal, ¿eh? Al final son los que estáis disfrutando los directos. Sinceramente, mogollón de gente de México, ¿eh? Yo contento. ¿Dónde ibas, fiera? Casi me quema el culo. Pobre niña, que la quieren hacer cosas malas. Uy, madre mía, ha sido por poco eso, ¿eh? Bueno, este es de veneno. Que son peligrosos, pero... Uy, eso te quita más de media vida. No sé si has llegado ya por esta zona o no. Pero está...
Está duro, ¿eh? Vale, pues no me queda de esto. Tengo que usar el pajarín. Vale, que no, nos la jugamos, nos la jugamos. Sospecha usted bien, personalmente me gusta más fijarme en la historia tras el juego que en la jugabilidad en sí. Sí o sí, son triples A. Thank you, I like your tux too. Usía es usted, soy española y de alma muy vieja. Amante de las letras. Ah, que también estaba pensando yo eso, porque es que, ¿sabes qué pasa? En México se hablan otros dialectos y todo eso, y lo entiendo. Pero usía también viene del castellano antiguo, lo que pasa es que algunas partes o palabras del castellano antiguo todavía se utilizan en algunas regiones del extranjero. De los hispanoparlantes, iberoamericanos, latinoamericanos o como lo quieran llamar, aunque yo prefiero llamarlos iberoamericanos, porque en realidad latinos, latinos somos más bien nosotros y los italianos. Pero bueno, ha quedado en la psique grabado a fuego de esta manera y las cosas, pues ya sabes, en español, cómo graban. Madre mía, que me matan. Y no me trates de usted, joder. Yo no lo hago con vosotros. En otro tipo de contexto igual sí lo hago, pero en este no. No suelo ser tan educado en YouTube, quiero decir. Soy muy bestia. Me va a matar. Va a acabar conmigo un tonto el culo de estos. Me acaba de tirar. Me acaban de tirar. Pues yo me... Este me lo quiero yo cepillar, ¿eh? No, coño, es que yo soy así. Lo que pasa que, a ver, en YouTube, pues también hay que hacer un poco. No es que me lo haga. Que yo soy. Esas dos facetas, las dos soy. Además, yo ya tengo mi ocupación. O sea, no estoy ligando, ¿eh? No estoy ligando. Luego lo ve la muchacha, me mata. Y no, no estoy ligando, pero me gusta la gente que es así, joder. Porque yo también soy así, en el fondo. Otra cosa es que en YouTube esté bastante más relajado. Y bueno, muestre otra cara. No todos tenemos nuestras cosas. Ya no me estoy haciendo el interesante, Dante, tío. No jodas. Ya tengo muchos años para hacerme el interesante. Venga, acaba con él. A mí también me interesa muchísimo la historia de los juegos y es algo que a veces me da coraje, ¿no? Que la gente se olvida de eso. Si tiene historia ya no merece la pena. El juego es una mierda, es aburrido. Y a mí eso me da un poco de corajillo, ¿eh? ¡Ay, perraco! No, no, sí, ya te conozco, pero por si acaso. Aclaro. De hecho, suscriptores con bastante cultura, hay unos cuantos en el canal ya, ¿eh? Y gente que tiene varias carreras, también hay unos cuantos. En canales como los del Rubius, por ejemplo, no puede jactarse de eso, hombre, alguno habrá, digo yo, no sé, siempre hay. Bueno, lo que he hecho. Espérate, a ver. Porque aquí hay más camino, ¿eh? Esto puede estar interesante. Si me lanzo por aquí, luego para subir lo voy a llevar jodido, ¿verdad? Sí, lo voy a llevar jodido. ¡Oh! Nene, venga. Ya al final, contento. Como hilo, ¿eh? Da gusto, me está saliendo bastante bien de esta vez. Ranura se uso. Anillo de Kirtis. Un montón de cosas. Y el emblema este. Recuperas ligeramente puntos de vida. Lo que pasa es que cuesta tres espacios. Y lo que tengo, la verdad es que me apetece seguir con ello. Porque me es bastante útil. Me es bastante útil.
De momento no voy a mirar porque es que todo lo que quiero subir de nivel, pues pide mucho. Vale, ya había visto yo que podía controlar desde ahí. Vaya. ¡Hala! Que atraviesa. Cadena mágica, un hueco más. Un huequecito más. Míralo. Me están caneando, ¿eh? ¿Y por dónde me tengo que tirar? De entrada, no, lo he hecho mal. ¿Cómo me meto por aquí? Tengo que investigar un poco más, ¿eh? La han liado. Porque desde aquí es que yo creo que voy a poder, ¿eh? Pero me están dando bastante duro. Tengo que poder. Espera, 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 que ya me sé yo eso del fuego, ¿eh? No se me ocurre nada, ¿eh? No se me ocurre nada. Necesitaré un poder. Que no tengo ahora. Hay muchísimo, ¿eh? Vámonos. Que me queman el culete. Vamos, dale que duro. Estos a veces se atragantan un poquito, ¿eh? Supongo que la amiga sabe a lo que me refiero, porque si lo está jugando, sabe que esos son duros, ¿eh? ¿Tiene pinta de esto ser una zona oculta? ¿O no? Mira, otra zona más para abrir. Y no hay más, está cerrado. Bueno, espera a ver ahora que no me hagan el trenecito. Vamos a romper por un lateral y así nos ahorramos disgustos. Calcule bien. Michael, ¿qué pasa? Bienvenido, tío. Furia impura por 10, permite mejorar habilidades. Resto obtenido tras purificar a un impuro. Ya sabemos todos de lo que va esto. Y vamos a proseguir un poquito más, ¿no? Que la verdad es que me está encantando. Tengo ganas de acabarlo, pero a la vez no tengo ganas de que termine. Y tengo muchos, muchos juegos pendientes por ahí en medio. Madre mía. Me lo he comido como un Nobel. Otra zona cerrada. Las gárgolas, las odio, ¿eh? Estoy cogiendo un asquete, un cariño especial, un tanto especial, a los bichos estos que no veas tú.
Esta la babosa, ¿eh? Toma ya. Una cosa abierta. Bien. Vamos viendo por ahí. Pero con el mercader del oeste me muero. Me muero menos sola. A ver, media hora me tiro con cada jefe. Con estos solo 15 minutejos de nada. ¿Con estos te refieres a los de la armadura? Bueno, a mí se me ha dado bien. Aunque uno me ha llevado... La mayoría me los he cargado a la primera o la segunda, lo has visto. Porque está por ahí. Uno me costó un poco más y el que más me costó fue uno de los de ayer. Que fue a la cuarta o a la quinta. A la quinta creo que cayó. Ya se está poniendo la cosa dura. Y hay veces que me pilla, pues... Me pillo mal. Cobré, pero como un campeón. De hecho, Michael estuvo viendo el jefe ayer. Y vio las caricias que me dio. Madre. Vamos, campeón. Oh, no llega, tío. No llega. Es que esa es la putada. Te lo ponen ahí en el morrito. Te ponen el caramelito ahí. Ah, que sigue vivo. Con algún poder puedo seguir pegando, puedo golpear y luego... Es que no lo veo. Igual... No, no me permite luego volver a hacer el doble salto. Desde algún sitio voy a tener que poder hacerlo. Míralo, ya lo vi. Era tan fácil como tener paciencia que desde arriba se podía. ¡Venga! Hasta luego, Michael. Descansa. Bueno, descansa o si vas a currar ahora, depende de los turnos que tengas, pues que sea leve. Garra del dragón. Aumenta ligeramente el daño de tus ataques en el aire. Garra con el poder mágico de un dragón que se dice que vivía en las montañas al norte del reino. Las montañas están junto a territorio impuro y solo las habrían visto los caballeros del fuerte. Ese me gusta, me interesa porque además siempre estoy pegando... Siempre estoy dándole caña en el aire. Voy bastante jodido, ¿eh? Voy a tener que ir con cuidado. Con bastante cuidado, con bastante precaución. Ahí me están mostrando que... ¡Ostras, tío! No puedo abrir esto. ¿Y ahora qué? Bueno, el tesoro me lo he llevado. Lo que pasa es que luego para no usarlo, como hago siempre con todo. Pues media vuelta. He desbloqueado una, pero la otra no. Claro, tengo que seguir por aquí, ¿no? No, pero es que no veo ningún hueco para poder pasar por ninguna parte de la pared, nada. ¡Exxon! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Eso va a ser desde otra parte, desde otra zona. No sé si no lo he mirado todo bien. Pero me huele a que desde aquí me puedo ir olvidando. Me puedo ir olvidando, pero ya. Siempre me hace las mismas el juego este, ¿eh? Es un poquito cabrón. Vale, dame un segundito que voy a revisar una cosa, ¿eh? Ok. Muchas gracias. Vamos a continuar. Por aquí no hay nada que hacer, está todo el pescado vendido. La parte de arriba no nos dejan avanzar. Así que aquí, olvidar sus muchachos. Voy a curarme porque tengo que volver de una pieza.
Hay que hacer backtracking otra vez. ¡437! Pero de furias impuras casi no sueltan. 270 me piden ya para esta. 270 para la otra. Estas de momento no las he mejorado. 437, que querría mejorar este. Que es el que estoy usando básicamente ahora. Y la nube piden 270, que podría mejorarla ahora mismo. No está mal. Rango de ataque más amplio, daño aumentado. De todas formas, el bicho este... No sé si ya al final... Conseguiré algo bastante mejor si espero 800, pero me puedo morir del asco. Y lo del veneno me puede venir bastante bien. Y el perrete. El perrete también está muy bien. Daño aumentado. Vamos a ver la información. Invocas el alma del joven del castillo. ¿Quién comienza a servirte? Aquí la información es expulsa la neblina. No hay forma de defenderte ante su daño. Es que eso es interesante. Para alguna pelea. Me da cosa. Quiero seguir ahorrando. Y en cuanto a reliquias, pues tenemos un montón, pero sigo sin tener muchas ranuras. Tengo una ranura más. Pero no tengo nada que utilice una ranura únicamente, ¿no? Esto. Aumenta el daño de tus ataques sobre y debajo del agua. Que de momento no sé si debería usarlo o no. Tengo este que aumenta ligeramente los puntos de vida máximos. Aumenta tus puntos de vida máximos. Mejora. Así que quito esta. Y pongo esta. Y va a mejorar mis puntos de vida en un cachito, digo yo. Pues ahora, ¿qué podemos ir haciendo? Vamos a mirar el mapa y vamos a avanzar un poquito. Esta parte nos podemos ir olvidando. Las otras zonas ya no lo tengo claro, porque es que ya llega un momento en que ya no sé muy bien. Uf, qué locura de mapa. Vamos a probar aquí. ¿Ha cambiado la música? Quitan demasiado, ¿eh? Sabía que me podía... Vaya, pensé que había descubierto algo. Pues va a ser que no. Joder, acabo de llegar y ya me tengo que curar, ¿eh? Aquí hay algo. Brazalete de flores. Reduce bastante el daño recibido. Un caballero del fuerte gemelo puso sus plegarias en este brazalete decorando con las flores de nieve de una región helada. Decorado. Estas flores simbolizan un corazón sincero y recuerdos pasados. ¿Y esto era? Me había dejado esto. La cuestión es que parece que te permite avanzar. No. Aparentemente no hay nada. La única forma de tirar para ese lateral debe ser por arriba. Se ponen muy tontos, ¿eh? Será por ese lateral. ¿Debía estar cerrado antes? ¿Es posible?
Ahora lo probamos. Un poquito de vida que siempre se agradece. Y por lo visto puedo tomar sedimentos impuros. Lo que no sé si es que esto es rebasando esta pared. Pero parece que no. Oye, acabo de hacer algo. Me gusta. O sea, puedo hacerlo igualmente, lleve o no lleve puesta la lanza. Qué guay. Me gusta. Vamos a seguir oteando un poco por aquí. Vamos a ver un poquito más. Ahora estoy un poco más centrado y ya se nota que estoy jugándolo un poquito mejor. Eso, eso de ahí. Eso de ahí me lo he dejado y puedo cogerlo. Lo que pasa es que me lo dejé. Me va a tocar hacer un recorrido bastante grande si quiero recoger eso. Tengo que tirar. Y había cogido uno que estaba más arriba, pero este me lo había dejado. Qué perros del infierno, ¿eh? Me salió mal esa, ¿eh? Vaya, hombre. Quita del medio. Bueno, ya estamos un poco más concentrados. Jodienda. Aquí hay una zona de guardado que no me interesa usar. O sí, es que no lo sé. Porque me he dejado esos sedimentos impuros y me gustaría cogerlos, pero es que va a ser un coñazo tener que bajar todo eso. Es que no lo sé, no lo sé. Lo que sé es que tengo bastante nivel. Creo que llevo bastante nivel. Pero bueno, venga, va. Vamos a hacer que esquivamos un poquito. Otro poquito, me lo vuelvo a comer. Claro que sí. Me he comido las dos, ¿eh? Thank you.
Te queda mucho, ¿no? Para llegar donde yo estoy. No, no, hay unas bichadas increíbles por aquí, ¿eh? Y ojo que lo del timing no es tan fácil de controlar, hay que controlar al milímetro. Es un juego que te requiere bastante concentración y mucha pericia. Y calcular al milímetro cada salto y todo. A ver... ¡Vamos! ¡Vamos, bonico! Muy buenas, Sequito. Bienvenido. Venga. Que esto ya lo habíamos hecho, pero es que me quiero tirar. Me quiero tirar. Aquí ya habíamos cogido algo. Y me tengo que tirar por otro lado. Ea. Esta parte yo creo que me mataron. No la exploré del todo. Y ahora tengo la oportunidad de volverlo a hacer. Espero no cagarla. Y es que más abajo... ¡Ole! ¡Ole! A ver si le llego a dar. Mira, son puntitos de experiencia. Bien. Maloney wins. ¿Esto es agua? Mira dónde estaban las zonas escondidas. Buah, me pone contento este juego. Es que la verdad es que es una puta maravilla. Vamos a canear un poco a la gente. Mira, ese no me quiere dejar pasar, ¿eh? El maldito. Aquí vas viendo cosas. Te van mostrando un poco. ¡Ostras! ¿No me digas? Venga, pues me lo hago así. Toma, puñaladas. Buah, me encanta. Ahí tenéis un chis. Has descubierto. Tenemos pajaritos asesinos, eso sí. Mira que llego, ¿eh? Mira que llego. Ese del abismo. Es que yo ya no me acuerdo ni cómo se llama cada uno. Porque entre que lo he estado jugando muy, muy desplazado en el tiempo, salvo ahora que le estoy dando caña casi a diario. Y que no me ha llevado mucho, la verdad, pues no me ha llevado mucho. Pues se me van los nombres de la gente esta. Yo creo que puedo llegar. ¡Oh, tío! No sé, yo creo que hay cosas que están muy ajustadas y se puede. Se puede. No. Qué mala leche tienen estos desgraciados. Pues a ver, nos muestra algo y nos dicen, pues no vais a llegar. Búscate la vida si quieres eso. Búscate la vida. ¡Oh! Lo encontré. Aumenta tu barra arcana en 1. La doncella Licoris y las almas danzarán y despedazarán todo anillo añado tras el fin de los antiguos, cuya inscripción descifró el Caballero Negro. El tiempo y la impureza no lo han dañado. El Caballero Negro, que es el hombre que nos acompaña. Que por cierto, ha hecho mucho por ese reino. Interactuar. Ok. Ok. Es el que te permite agarrarte a los sitios.
¿Cuántos jefes has matado? Vaya, que me matan. Bueno, pues a lo bestia ya. Claro, lo que pasa es que espera. Espera, espera. No me podía lanzar más abajo, ¿no? Hice esto y no me podía lanzar más abajo, ¿verdad? Claro, yo no sé cuántos jefes he reventado, pero la verdad es que unos cuantos. Vamos a volver aquí. Pero es que, claro. La zona más baja a la que puedo acceder es esta. Olvídate. Por lo menos me relleno aquí. Había gárgolas por ahí, también creo que se podía volar un poco, ¿eh? Así que voy a probar según plan B, segunda estrategia. No, olvídate. Lo que pasa que es que igual. Lo que pasa que es que igual, así volando desde más alto y pillando el reprise. No, 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 no. Olvídate. Nada, me tengo que ir de aquí. Seis y medio, que al señor ese me lo meriendo esta noche. Me anima a verte jugar. Pues entonces has avanzado bastante. No lo debí matar yo hace mucho. O sea, los poderes para agarrarte a las lámparas y todo eso lo tienes. Vale, genial. Pues fantástico. Si has avanzado un poquito, ¿eh? Pues nada, hay que seguir investigando. Esto ya está observado. Me toca ya la parte de abajo. Las partes que van más para abajo. Y estas de aquí. Diría yo que estas también puedo investigarlas ahora. Creo que podría abrirlo. Vamos a intentarlo. A ver si ahora puedo. La música me encanta, ¿eh? Me pone los pelos de punta. Es brutal. Bueno, pues esta la dejamos tranquila. Si no quiere colaborar. Vale. Ostras, hago más daño ahora, ¿eh? Hace el amago, al final acaba saltando. Venga, venga, venga. Ah, pues no. Lo he comido, ¿eh? Hombre, apunta por la parte baja y yo estoy por la parte de arriba mirando, escudriñando a los rata, ¿eh? Pero es que aquí me huele a que hay algo.
Si miramos más parte del mapa, sí hay otra zona para descubrir. Pero antes vamos a mirar si puedo ir por abajo. Vaya. No puedo pegar debajo del agua con eso. No había caído en la cuenta. Bueno. Estos mierdecillos al final me los meriendo bien. Claro, esto sigue cerrado. Esto sigue cerrado. Vamos a seguir probando. No queda otra. Había un bicho que no había visto. Y me ha pegado. Hostia, ya está. Ya está. Ya está abierto. Lo mataste en el directo anterior y encima la primera. Vale, vale, eso me sonaba cerca. Así que el directo de ayer te lo has visto. Ayer no andaba yo muy católico, ¿eh? Vale, pues perfecto. Bueno, aunque ahora la estoy liando otra vez. Todo hay que decirlo también. O sea, llevas bastante hecho también. No sé qué partes de las que ya he hecho te faltarán o qué partes me faltarán a mí de las que hayas hecho tú. Pero vamos, en principio el juego tampoco es que te deje avanzar mucho más. Así que aquí estabas. Almas antiguas. Por fin puedo subir de nivel las armas principales. Resto de poder dejado por un pueblo antiguo que no era de Finisterra. Permite mejorar las habilidades del Caballero Negro en los puntos de descanso. Cojonudo. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Esto es gracioso, ¿eh? Ah, mira, que no estaba viendo yo que puedo subir por el agua este. Sí, ya te digo que... Yo no lo digo por nada, pero no me cuestan este tipo de juegos, se me suelen dar bien. Y sí, doy asco, como me dicen por ahí algunos. Porque me hago muchas cosas a la primera. He subido al mismo nivel que tú y me he puesto las mismas habilidades y nada de nada. Ahí está, el señor del abismo con su a tu casa hermosa. No, a ver, es que no es un juego fácil. Lo que pasa es que a mí se me dan bien estas cosas, pero yo lo he dicho alguna vez, en alguna ocasión, que es un juego que para profanos, mal. Y para gente que es más o menos asidua a este tipo de títulos, también puede ser algo difícil. No es un título sencillo. No es un título sencillo y es lo que hay. No es fácil. Bien, pues podemos pasar a la siguiente zona. Lo que pasa es que por aquí, ¿por dónde asomaba yo la orejilla? Por la parte esta de arriba. Ah, hasta luego, majo. No, no, pero las habilidades que utilizo yo posiblemente sean las peores para jugar. Porque ya os he dicho un montón de veces, y lo dije en el directo anterior, que soy un burro. Soy un bestia. Yo juego con lo que me dan. Voy con lo vestido. Con lo puesto voy. Siempre. ¿Esto me lo dejé para más adelante? ¿Es posible? Es muy probable. Que dijera, esto es agobiante de largo, me voy a otro lado. Casi mejor
Pues me están tocando las bolillas, ¿eh? Voy a tener que ir por ellos. Se lo habíamos cogido. Aquí pasaba algo. Que no podía pasar, no podía subirme. Ah, pero ahora sí. Ahora sí. Fantástico. O sea que tienes el nivel que tengo yo, que debe ser bastante. A mí me parece... Hostias. ¿Y solo en esto? Bueno, hay algo para recoger, que está bien. Agua bendita incorrupta, aumenta la eficacia de las oraciones sanadoras, una jarra con agua extraída de la remota fuente donde nació la doncella blanca de la fuente. Las doncellas blancas predecesoras eligen los nombres de sus antecesor, de sus sucesoras basándose en el lugar donde estas últimas nacieron. Me gusta esto. A ver si por aquí abajo encontramos alguna zona escondida. Y ya tengo ganas de llegar a un banco. De ir a un banco. Ole. Ole. Míralo. Claro, lo que pasa es que si lo intentas hacer al revés no te deja normalmente. Pues está bien esto, ¿eh? Vale. Me gusta. Lo tenemos todo. Necesito un sitio para... Oye, ¿y si probamos en el cacho que nos falta también ahí arriba al fondo? Puede estar bien. Aguantan menos, ¿eh? Aguantan menos en estos niveles que se supone que son ya más asequibles, más normales. Tienen bastante menos aguante. ¡Ostras!
Voy bien. Voy bien. Nah, no quiero ir para allá. Aquí lo único es tener un poquito de paciencia con algunas partes, sobre todo por lo del veneno. Pero por lo demás va bien. Se me está haciendo súper fácil ahora. Pero cuando llegué... ¿Dónde me han disparado? Más arriba se supone que ya podemos llegar donde queremos o podemos subir por el otro lado. Vamos a intentar acceder desde aquí. Y vamos a romper todo lo que podamos porque eso nos va a proveer de cosas interesantes. Que esto pues son de una en una, pero son furias y cositas para subir de nivel. Pues ya hemos llegado. Guardar. Equipar reliquias. Tenemos reliquia nueva. No paramos, con lo de las reliquias. Pues mola mucho. Tenemos 11 de 12, ¿no? Y el configurador. A ver qué nos piden aquí. Almas antiguas. Furias, furias, furias. Claro, solo esta. Bien, pues vamos a mejorarlo. Ole, nivel 2 y nivel 3. ¿Y qué ocurre? Ejecuta ataques múltiples con una espada. Puedes moverte mientras ataca. Hemos aumentado el poder. Pegamos bastante más duro. Buah, pues muy bien. Esto me pone contento. Ahora vamos a intentar solventar, salvar la situación, pasar por este lateral. Y a ver qué hay aquí arriba. Ah, sí, ya lo habíamos cogido. No puedo hacer nada. Hasta que no invoque a su amiga, aquí no. Vaya, el parry no salió, ¿eh? Ahora sí. Abierto, ¿no? Vamos a intentar pasar. A ver qué ocurre. ¡Sí podemos! ¿Se rompe? No sé por qué no lo hice. Espera, que de momento igual es que falta más. Sí, faltaba más. ¡Uy! He conseguido matar uno sin que explote. Sí. Todavía no podemos abrir esas cosas. Y es una de esas puertas la que intento... Vale. Pues nada, vámonos. Lo recuperamos, vamos a dar la vuelta por aquí.
Toda esa parte examinada. Así que podemos ir a mirar. Por aquí podríamos mirar, por ejemplo. Podríamos intentarlo por aquí, ¿verdad? Sí, vamos a intentarlo por aquí. Por ir un poco por orden, de adelante para atrás. Ese backtracking que dicen siempre. De hecho, por aquí yo creo que no me he subido a ciertas zonas que podría subirme. Bien, pues venga. Vamos a darle calor a esto. Porque por esa zona no he estado aún, creo, pudiendo subirme a los farolillos. Y ahora que podemos subirnos a los farolillos, tenemos la oportunidad de hacer más cosas. ¡Ostras, qué fácil ahora! ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí al principio y llevábamos poco de partida y costaba matarlos? Estos son unos cabrones. Tengo que conseguir subir ahí. Yo creo. No. Hay un lateral. Hay un lateral ahí abajo. Por donde voy a poder hacer algo. Lo tengo claro. Claro, clarinete. Pero ¿cómo? Uf, otra puerta. Nada, olvídate. Abortar misión. ¿Cómo conseguiré eso que está bloqueado? Superarlo. De momento no tengo ni puta idea. Posiblemente sea tan fácil como avanzar más, conseguir pasar donde haya que pasar, hacer lo que haya que hacer y conseguir lo último que nos falta para finalizar todo esto. A ver las golfonas estas, Coño. Ya está. Zona nueva. Y una carta. Nota de Irene 1. Hoy me ha pasado algo que me ha hecho feliz. He visto a Fritia por primera vez en mucho tiempo. Últimamente ha estado en cama debido a los efectos negativos de la purificación. No puedo creerme que la hayan aislado en lugar así. No la trataban como una paciente, sino como un experimento. Tampoco puedo ir a verla sin máscara. Desconozco hasta cuándo estará ahí, pero aún así, quiero estar a su lado todo lo posible, pues estará sintiéndose muy sola. Zona 9 y pequeña. Zona 9 y pequeña, con un tesoro, que a ver, que no me ciegue el tesoro, porque luego no miro por las paredes. Igual hay algo más por ahí. Ah, amigo, qué cabronada. Ah, mira. Dos tesoros, gema de amuleto, puntos de vida máximos más 20. Tobillera mágica, velocidad de movimiento y de carrera aumentada ligeramente. Herramienta mágica tejida con numerosos hilos mágicos. La bruja oscura la creó para la doncella blanca de la fuente, que tenía dificultades para caminar debido a los efectos de la impureza. ¿Suben de nivel los enemigos también o se quedan con el que tenían? Pues acabas de comprobar que no suben de nivel. En cada zona es que ahora son muy hostiables. Aunque, y si han subido de nivel, a lo mejor es que también yo he subido de nivel. Pero vamos, si escalan, escalan poco. Nota de Irene número 2. Hoy Fritia me ha dado el collar que le regaló su madre y que tanto atesoraba. Tiene incrustada una piedra mágica y se la conoce como el artefacto custodio. Parece ser que la piedra se hizo añicos al purificar al rey impuro. Lamento admitirlo, pero creo que me será muy difícil repararla yo sola. Tendré que hacérselo saber al infeliz de Faden.
Que esto, por cierto, si te vas fijando, los pocos sitios que quedan por abrir, salvo los que están bloqueados por la gema roja de ese gigante, son zonas que son habitaciones muy pequeñas donde hay objetos valiosos o subidas de puntos de vida. A lo cual quiero llegar. Te lo puedes dejar, pero son gratificaciones bastante importantes. Pues guay, me quiero ir a otra zona. A ver, más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, abajo del todo. Eso no lo hemos mirado aún. Pues más atrás, abajo del todo, donde el agua. A ver si ahora por lo menos podemos hacer algo. Vaya. Que con el mapa no veo. Ese agua me mataba, ¿no? Habíamos quedado en que sí. Vámonos para abajo. Porque... Sí. No. Vámonos para arriba. Y luego para adelante. Y luego para abajo. Porque en Minoria subían y cuando volvías atrás eran más fuertes, creo. Me parece que sí. De hecho, Minoria lo tengo subido en directo también al canal. Lo jugué hace mucho tiempo. Hace bastante. Cuando salió, justo cuando salió, me lo dio la compañía. Este no me lo dio la compañía, fíjate. Otros como Smelter, que no es un Metroidvania al uso, pero es un plataformas bastante bueno, que además está creado por alguno de los compositores de la música de Mega Man. Maravilloso. Y estoy subiendo, también está chulo, pero es otro rollo, igual no te mola ya. Pero bueno, que hay cosas muy, muy chulas por aquí. Y luego tengo guías 100% de algunos juegos como The Messenger, por si no has mirado todavía, o The Bloodstained Ritual of the Night, etc. Que te puede resultar interesante. Me falta por jugar Momodora. Lo probé un día en un directo para miembros. Pero ahí quedó. Quiero decir, no. No lo tengo, lo jugué del Game Pass, me parece. Ea. Aquí había un enemigo. Lo que pasa es que no recuerdo si había una mierda negra para no poder pasar. Vaya, 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 vaya. ¿Se habrá abierto ahora? ¿Hay un mecanismo? ¿No hay un mecanismo? No lo sé. Es que ahora con tanta habilidad. ¿Por aquí llego antes? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que estamos en las mismas. Pero bueno. Uy, la espada. Es que también con la espada quito más ahora, cierto. Minoria me encantó también, ¿eh? Y celdas a tiempo. Amigo. Espérate a ver. Pasa que me voy a la zona que quiero ir, ¿no? Sí, señor. Pues este tiene más vida, ¿eh?
Aquí tiene pinta de haber un animal, un bicho, bastante tocho. Míralo. Furia impura, 30 más. Así, vamos. Felicidad extrema. Madre mía, estos tienen más nivel, ¿eh? Se nota. Pero así, así pillan. Pillan igual. Sigo lismeado, sí. No es este estilo de juego, pero ¿has probado el de Brothers? ¿A Tale to Sons? No, no. Pero me gusta, me gusta. Lo que pasa que es que hay tantos videojuegos que no le puedo dar a todos. Es básicamente por eso. Pero que vamos, que en mi punto de mira ha estado mucho tiempo. Al igual que otros que no he jugado, que son también tipiquísimos. Y por H o por B. Por una cosa o por otra, no lo he hecho. Pero vamos, es que hay tanto juego últimamente y tanto bueno. ¿Me da tiempo? Bueno, igual esta vez sí. Si me equipo el collar de la velocidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me jodas que me tengo que volver. Sí, si quiero acabar con eso y quiero pasar para allá, tengo que coger y equiparme el amuleto de la velocidad. Qué putada, tío. Pues otra vez esto. A ver dónde tengo yo una zona de guardado que se acerca, pero me parece que la más cercana es de la que vengo. Por algo me forzarán. Qué putada. A ver. No queda otra. Bueno, no es mucho camino, lo que pasa es que me toca volver a matar bichos. Es que va a tener que ser así. Pues a ver qué me quito. Fuera. Y fuera. Ostras, bueno, sí se nota un poco más ágil. Ahora que me dé tiempo a pasar. También espera, si voy así, voy más rápido.
No lo había pensado, ¿eh? Así corre bastante. Bueno, si me ayudan a subir un poco de nivel, ¿por qué rechazarlo, no? Aunque tarde un poco más. Ea. ¡Madre de Dios! Vamos, acaba con él rápido. No me esperaba yo tan cálido recibimiento. La madre que me parió. La que me ha dado en un momento, ¿eh? Me he vuelto loco. Ah, míralo. Pensé que iba a haber una. Una cinemática o algo, porque ha tardado como en cargar, ¿no? Leer una nota. Libro de registros de Faden 3. Finalmente, tras largas negociaciones, he conseguido que me dieran permiso para investigar el área prohibida. He de decir, no obstante, que Grupo Nacional Mágico me parece un nombre muy poco serio. Estoy junto a mi asistente, Myriel, a quien parece no gustarle el diseño de mis máscaras. Admito su valía como mago, pero su gusto estético deja mucho que desear. O sea, tiene el gusto en el culo. Bueno, pues tal y como iba, yo iba más contento, ¿vale? Así que igual luego me equivoco, pero no me hace falta más velocidad. Pero sí me puede venir bien un poco más de vida. Y hombre, por lo de la experiencia, lo he llevado hasta ahora. Voy bien. ¿Qué hora es? Ah, todavía queda un rato de directo. Además estoy ahí pasándolo bastante bien. Esto ya huele que estamos cerquita de alguna zona jodida, ¿eh? Ah, vale. Tiene que haber cosas en medio para molestar. Estos ya tienen más nivel. Aguantan más golpes. ¿Ese tío? Bueno, vamos a probar qué hace este. O sea, invoca. Mira, eso se pone rojo. Me mata. Esa zona me mata. Así que de momento por ahí. Bueno, esto es un tantito peligroso. Me cago en 10. Así que hay zonas a las que no me puedo acercar. Yo que soy un ratón, voy a sufrir bastante. Pues solo puedo ir por el camino que se marca. Más abajo, no. Solo hay ciertas zonas permitidas. No, no, y es que además la vida va bajando bastante rápido. La música es un poco chunguilla, ¿no? Es un poco así de ojo, cuidado. Peligro, caución. Mientras él no haga nada, yo ahí estoy feliz y contento dándole unos golpecitos. Pues hay tres zonas. Siempre me gusta un poco más tirar hacia la zona que más apunta hacia lo que más tenemos hecho. Me parece la manera más inteligente de gestionar. Que luego igual me puedo equivocar. Pero yo diría que esta zona sería la primera a explorar. Vaya, 65 de vida. Hay que aprender ahora cómo se matan estos bichos y de qué manera, pues hay que empezar a hacer las cosas. Bien, 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 bien. Pues esto está todo en rojo, ¿eh? Primera zona, que no.
Hay una zona por abajo también, que sospecho que sea por la mierda esta. O sea, esto. Iremos viendo. Voy mal de vida, ¿eh? Vale. Solucionado. Y la parte de abajo. Me he dejado por mirar una cosa. Vale, no hay nada. La música... Aquí es donde tuvo lugar la última batalla que libramos los antiguos. Bueno, me lo está pintando bonito, ¿eh? Lo que pasa es que de momento no está desbloqueado, no puedo pasar. La música me está poniendo tenso, me está poniendo bastante nervioso. Y no es que sea precisamente bonita, es muy inquietante. Olvídate. Nada. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de juego? Curiosidad. 14 horas. Qué bueno que me lo tomo con calma también. Pero 14 horitas ya, ¿eh? Me gusta mirarlo todo mucho. Porque puede haber algo escondido en cualquier sitio. Y el mapa es tan inmenso que a ver quién se acuerda luego de volver. No. En alguna de estas debería arriesgarme. O venir cuando algo no me haga daño. Es que voy a palmar como un perro. Si bajo, palmo. Pues por aquí de momento no hay forma de solucionar. La música me recuerda cuando te dicen las tripas. Algo extraño. Sí, también, si tienes mucha hambre también puede llegar a ser inquietante. Pues por aquí va a ser que de momento no hay mucho que hacer, salvo morir o arriesgarse, jugársela y igual no morir, pero me da a mí que no funciona esto así, ¿eh? Está preparado para que te mueras si lo intentas, estoy casi seguro. Por aquí, olvídate, amigo. Esta zona no es para ahora. Viaje rápido. Puf. Pues vamos a ver. Repasamos. Hecho, hecho, hecho. Hecho. Pues aquí. Aquí toca. El señor ese que te lleva a toda velocidad, me quitan vida igual. Estoy seguro de que palmo. Estoy prácticamente seguro de que palmo. Ya podría equivocarme, ¿eh? No digo que no. Pero hay una parte que me queda por explorar, que es esta que la había dejado para más adelante, porque fíjate, hay 5 entradas. Hay tantos... Vaya. Me han pegado por estar... distraído. Hay 5 zonas donde puedes pasar y me parece muy sospechoso. Y dije, bueno, vamos a ver, aunque alguna tiene que estar conectando con otras, que tenemos anejas cercanas. Hostia, no me acordaba yo de estos tíos, ¿eh? Estos tíos. A ver dónde vamos por aquí. Joder, me acojoné y no lo quise hacer. Y era solo para encontrar... Bueno, en fin. Fragmento de libro prohibido. No pocas veces se han probado técnicas mágicas de transmutación con el fin de crear vida. Creación de seres artificiales. Introdujimos el alma en el cuerpo del bebé para imbuirlo de energía vital. Su mente, aquello con lo que controla su cuerpo, sigue siendo la de un bebé. Así,
le será posible heredar poderes, creación de piedras y tierra sintientes. Curioso, curioso. Así que eran mazmorras y yo ni siquiera quise mirar. Vale, que me muero. Aquí los errores se pagan, ¿eh? Cadena mágica. Una ranura más. O sea que... podía haber cogido ranuras y podía haber hecho cosas. Y no las hice porque soy un zoquete. Creo que este no es un enemigo. Son ligeramente más oscuros los que son enemigos. Ya me he dado cuenta hace tiempo. Pero la primera vez me pusieron mirando para cuencas poco. Pues eran celdas nada más. Anda, listo. Sacadme de aquí. Furia impura. Me venía bien. Espera, 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 espera. Que igual en alguna pared hay algo escondido. Pues vaya, mi gozo en un pozo. Yo que pensé que es que esto ramificaba bastante más. Que por otra parte es un poco liberador, ¿eh? Porque digo yo, semejante carrera de hormigas, yo no sé si voy a poder por aquí moverme. Ni lo había visto venir. ¿A qué me pegas? Esa tiene premio, mira. ¡Ah! No le hago nada. Solo me tengo que acercar. ¡Es que es un jefe! Experimento oculto. Va, este va a pillar. ¡Hala! Ya está tieso. Quería aprovechar el caos para escapar. Mal por mi parte. Lo purificamos. Lo liberamos. De la corrupción y del mal de este mundo. Y usando la vasija de experimento oculto, te proteges de ataques durante un instante. Si la usas justo antes de que te ataquen, podrás ejecutar un contraataque a los enemigos a tu alrededor. Antes conocido como un ladrón noble, solía ser intrépido y desenvuelto. Tras su arresto, fue enviado al área prohibida como sujeto de experimentos, aunque solía evitarlos ocultándose en una vasija. Era un pillín. Eso lo he matado yo ya. Qué asquete me dan los geranios esos. Vale, no sé si hay por aquí algún... Parece ser que aquí encerraban a muchos impuros antes de que cayera el diluvio. Pues el diluvio del que habla el juego. Pues vaya. Espera, que te lo acepto yo el comentario. No tengo ningún moderador por aquí ahora. No sé, y tengo alguno, ¿eh? Pero no se pasan a ver los directos. No digo nada. Perdón. ¿Para qué lado voy ahora? Pues... ¡Hostia! Con tan mala suerte que me voy a tirar justo al mejor hueco. Amigo. Tengo que desbloquear esta zona. Tengo que desbloquear esa zona porque había ido por la parte de abajo. Bueno, pues vámonos por la parte de abajo. Lo desbloqueamos. Tengo que curar. Claro, aquí antes no podía llegar. No te das cuenta. Porque te caes. Tengo 4 golpes, no 3. Pues fantástico, si ya me había gustado el arma esta, a pesar de ser la más débil de todas, pues me lo contáis ahora.
Ay, esto fue chungo, ¿eh? Nada, nada, nada. Que ya está todo mirado. Me está costando mucho subir de nivel ya, ¿eh? Lo cual, pues, puede ser lógico y normal. Sobre todo por estos lares. Míralo. Míralo. Claro, no podía. Pero ahora sí. Bueno, hay que pillar más carrerilla. Y una carta. Aviso a los oscuros. Han de entregarse 15 pecadores a espera de su ejecución al Grupo Nacional Mágico en el laboratorio subterráneo para usarlos como sujetos para experimentos. Para entrar en el área prohibida es necesario estar en grupos de al menos 3 oscuros. Y toma ya. Pues ya hemos abierto zona nueva y podemos proseguir un poquito más. Que no sé si esto lo habrás hecho o no. Pégame. Y ahora tengo que decidir si para abajo o para adelante. Bueno, pues... de momento para adelante, porque para abajo no sé si voy a poder subir fácilmente. Y creo que aquí no hay más. Uf, madre. Casi me la hace, ¿eh? Entendido. Entendido. Ay, qué mala hostia está puesto esto, ¿eh? Coño. Esas habilidades malonescas. Sigo teniendo cierta habilidad. Mira, palman así. Pues me las cargo. Esto. No tienes ese señor ese rápido. ¿Cómo mato esas cosas? Si le he hecho daño antes. Y mi pajarito dispara ahí. Veneno, veneno. Genial. Mira, ya así no lo vas a tener que pasar mal, como yo. Ya sabes lo que hay que hacer. Pues fuera todos. Pasa que se me van a acabar, ¿eh? No hay nada aquí. Pues yo tengo que comprobarlo, lo que pasa es que se me van a acabar los poderes y luego va a ser peor. Como me hagan falta, me como una mierda. Bueno. No me jodas que voy a tener que hacer la carrerilla desde aquí.
Vaya. Es que se estaba oliendo. Se estaba oliendo. Pues me ha parecido muy guay. Muy guapa esta zona. Muy chulo todo esto. Más cosas. Máscara del hereje reduce bastante el daño sufrido en la neblina y las aguas impuras. Neblina y aguas impuras. Me hacía falta eso para pasar por la neblina y por las aguas impuras. Vale, lo sabía. Una herramienta mágica portada por los magos al entrar en el área prohibida. Se dice que cualquiera que la lleve tendrá protección contra el veneno. Ahora ya podemos volvernos para allá. Aquí hay algo, ¿eh? Actividades en el área prohibida. Estimados investigadores con permiso para operar en el área prohibida. Investigar aquí es sin duda una experiencia estimulante, aunque no carente de riesgos. Los magos con permiso para trabajar en esta zona deben llevar en todo momento unas máscaras que se les suministrarán. Se guardarán en el laboratorio y su número es limitado, por lo que se ruega precaución en su uso. Pero ya, a ver, ¿lo tengo como algo ya que sí? ¿O es algo que me tengo que poner como reliquia? No, ¿verdad? Ya está. No, no, sí. Me lo tengo que poner. Me lo tengo que poner. Si no, olvídate de zambullirse por ahí. Pero claro, hay un banco. Pues de momento voy bien así. Mejorar habilidades. 498, 193. Todavía cuesta coger, ¿eh? Equipar reliquias, pues voy a quitar la experiencia. ¿Ocupa? No. Ah, claro. Ah, no, coño, pues qué hostias. Me lo pongo. Que tengo un agujero más. Pues perfecto, ahora ya. Vamos ni tan mal, ¿eh? Como un tiro, vamos. Ah, sí, me quitan vida, sí, pero dos. Así que ahora ya me la puedo jugar un poquito. ¡Mira, mamá! ¿Cómo me baño en ácido? No sé, se me ha ido. ¿Y aquí uniremos zona? ¿Qué es eso? Es un capullo, ¿no? Sí. Y te lanza veneno. Estamos bien, ¿eh? Me he cargado dos del tirón. Hostias. Míralo. Por aquí abajo voy a poder desbloquear. Pasa que por estas aguas asquerosas puede haber algo para coger, ¿eh? Bueno, menos mal que no me quitan mucha vida. Ahora, por lo menos eso. Ahora por lo menos ya me puedo arriesgar a decir, bueno, no debería haber nada porque no deberían ser tan cabrones. Pero quién sabe, ¿no? No hay nada, ¿no? Uy, pero igual aquí sí. Míralo. Me encanta esto, ¿eh? Semejantes cochinadas. Pues ahora sí hace falta dejarse quitar un poquito de vida para poder avanzar. Esto es como andar solos. Básicamente. Así que sí puede haber incluso cosas para coger por el agua. Ya me lo estoy empezando a creer.
Bueno, son dos de vida, pero de poco en poco, como dicen en Cataluña, se va haciendo un mucho. Ay, la madre que me parió. Pues entonces, ¿ahora qué? Nada, nada, nada. Porque si subo por aquí, lo que voy a hacer es conectar otra vez con... Bueno. ¿Y acaso eso es malo? Antes me tiene esto jodido. Porque aquí podré abrir algo. Ya muerto. El caballero ese feo. Madre mía, aquí todo es mortal, ¿eh? Todo es bastante hardcore. Aquí hay algo. Mira, sí que hay cosas así, ¿eh? ¡Escupe! Maldito. ¿Se me han acabado? No, mira más cosas. 100 furias. Bueno, merece la pena meterse por debajo del agua, ¿eh? Pero te sodomizan. A ver. Hostias. No. No fui consciente de eso. Me mataron. Madre mía, no me digas que tengo que repetir esto. Manuel Salvo, buenas gente, ayer fui padre y hoy amenizando la noche con el Maloni, un ojo al crío y otro... ¡Ey! Felicidades, amigo, felicidades. Siempre es una alegría, ¿no? Traer un chiquito a este mundo. Aunque este mundo la verdad es que sea un poco como es. Pero al fin y al cabo, ¿no? Ya a la hora de la verdad, pues la vida es así. Y tiene cosas bonitas también. Lo digo más que nada por cómo se está poniendo la cosa con la humanidad, porque cada vez somos más idiotas y cada vez está la cosa más jodida para la gente normal. No sé, como que nos tienen ultra controlados, ¿no? Nos dicen, sois felices. Comprad lo que os decimos, sois felices. Haced lo que os decimos, sois felices. No tenéis cerebro. Bueno, ya me callo. Que luego me dicen que estoy un poco chalao. Pero la realidad es esa. Siempre habrá peña como Maloni. Bueno, para bien o para mal. O para las dos cosas. Bueno, yo por lo menos intento ser bueno con los demás. No siempre hay las cosas perfectas, pero por lo menos intento hacer las cosas bien. Eso es cierto. Vale, vuelvo, ¿eh? O lo decías por lo de loco. En el fondo, todo loco tiene un puntito de verdad, dicen. Vamos a darle así y que nos pegues y eso. Por lo menos así aprovechamos la curación. Ahora. Ya. Vale. Habíamos dicho que nos tirábamos por aquí abajo, ¿verdad? Por aquí estábamos yendo. Sí. Uf, ese casi me endiña, yo creo que lo cogí. Vaya, lo cogido, ya está. Me he comido dos ya, ¿eh? Lo que no he hecho antes mal, lo estoy haciendo mal ahora.
¿Dónde vas, muchacha? ¿Dónde vas? Y me ha llegado. ¡Ay, qué cabrón! Me ha dado y todo, ¿eh? ¡Qué cabrito! Para que me acabo de dar cuenta de que he estado gastando de más. Que acaban explotando antes o después. Y que no hace falta arriesgar tanto. Vale. Voy a meterme. A ver si. Madre de Dios, la que me están dando. Tienes la habitación en amarillo, así que no faltará nada. Vale, cierto. Yo creo que hay que ser un auténtico. Que hay que ser auténtico sin gilipolleces. A ti se te ve auténtico, por lo menos esa impresión. Hombre, yo soy así. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta y a otros sí. Ya está. Si yo no trato de complacer a nadie. ¿Para qué? Son tonterías. En el fondo, siendo uno mismo, pues. Siempre te encontrarás a gente que le gustas y gente que no. Como el del dislike de rigor, siempre en todos los sitios. Que ahí está. Y lleva 3 años, ¿eh? Pero bueno, se le coge cariño con el tiempo y todo, fíjate lo que os digo. Que ojo, que al que no le guste mi contenido, yo lo entiendo. ¿No te gusta? Dejas dedito para abajo y todos contentos. Pero lo hace siempre el primero, antes de que empiece cualquier directo o haga cualquier vídeo. Eso es mala hostia ya, ¿eh? Joder, cómo se calienta aquí el amigo, ¿eh? No me di ni cuenta. Estoy muerto. Estoy muertísimo, aquí parecía que había algo oculto, pero no. Vale, esto me ha servido para desbloquear aquella zona y poder pasar al siguiente lugar. Ahora la pregunta es, ¿de vuelta palmaré? Porque estoy a suspiro, ¿eh? Bueno, vamos a intentar llegar. No. Qué mal. Tendré abierto eso, tengo que volverlo a abrir, ¿verdad? Se me está dando un poquito atravesado ahora, ¿eh? Y aquí para subir. Nada, que sí que llegas al final del juego. Sí que llegas. He cometido errores muy tontos.
Ya no dejo que me pegue otra vez. No debe quedar mucho para acabar el juego, por cierto. Así que te lo acabarás, digo yo. Está todo cogido. Está cogido. ¿Cómo baja la vida, majo? Y eso que me quita poco, ¿eh? Imagínate si me meto cuando me quitaban 5 de vida por segundo. Vamos a utilizar el comodín del pajarito. Ahora vamos bien. Voy entero. Ya he aprendido cómo matarlos. ¿Abierto? Abierto, quedó abierto. Pues vaya tontería entonces. ¿Qué acabo de hacer? No estaba seguro. Pero bueno, vamos subiendo un poquito de nivel, que tampoco me molesta. Pero tengo ganas de avanzar porque me tiene muy emocionado el juego. Va, como vamos enteros, vamos a subir por la sangre y vamos a hacernos el camino bien. Esto es nuevo, ¿no? Oh yeah. ¿No me he curado? No, mientras me está dañando el ambiente, no te curas. Ya sé por dónde he salido. Me la voy a jugar. Menos mal que se me ha salido bien, ¿eh? Espera, 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 espera. Que me la estaba jugando yo por algo. Ya está muerto. ¡No! ¡Sevenchenko! Bienvenido, amigo. Ya, lo sabía. Lo sabía. 30 más.
Pues es por abajo, ¿eh? Vaya tema, chaval. Me acaban de pegar. Casi que me curo, ¿eh? ¡Vamos! Y me ha tenido que pegar. Otra vez me ha dado, ¿eh? No, pues por aquí no parece ser que pueda hacer mucho. Va a ser por otro lado. Va a ser por debajo del ascensor. ¿Por aquí? Por aquí. ¡Ay, Dios! Cristo bendito. Me pica la espalda. Que mientras aprovecho. Pero es que el perrito. ¡Ay, cascad! Perros del infierno. Uy, madre. Fragmento de vida. 5 de vida. Estoy más muerto que vivo. Pero es que apunta que aquí abajo parece ser que hay una zona. Pero no va a ser exactamente aquí. Van a matar. Me van a matar. Si me tiro más adelante. Es que tengo miedo ahora, porque si muero. Es cojonuda, ¿eh? ¡No! Me ha fallado el botón, se ha quedado ahí encaromada de mala manera. Bueno, yo creo que está abierto. Creo que está hecho. Así que ahora el próximo movimiento, ¿cuál va a ser? Pues seguir buscando. Seguir buscando por ahí. He muerto. ¡Qué mal, tíos! ¡Qué mal! No me ha gustado nada eso, ¿eh? Va a tocar. Nada más que se vuelve loco. Corre, corre. 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 Por aquí no hemos estado, ¿no? Y examinar. Bloqueado. Pues tengo que mirar. Me vayan quitando la vida o no me vayan quitando la vida, tengo que mirar.
Anda, mira, te van ayudando para que hagas este camino. Míralo. Justo tiene los brazos igual de largos. Hombre, prefiero la cosa roja esa, ¿eh? Míralo. Otro eslabón. Pues camino bastante chachi, ¿eh? Bastante chulo. Me ha gustado mucho este camino escondido. Espera. Me ha curtido el lomo. No estoy viendo yo de dónde me vienen los enemigos. Ah, sí, te puedes curar, sí. Pero no debería yo ir tan mal. No me estoy dando cuenta de dónde salen los enemigos. Zona peligrosa, ¿eh? ¿Dónde estoy exactamente? Pues creo que me voy a ir a grabar. Me voy a ir a grabar, pero echando leches. Hasta luego, majos. Que os cunda. Falta mucho para poder subir de nivel esto, ¿eh? Había uno relacionado con la vida. Reduce bastante el daño recibido. Bastante. Y esto es, reduce ligeramente. Entonces... claro, es que esto ocupa uno nada más. Y ese es cuatro. Recuperas ligeramente puntos de vida cuando infliges daño a enemigos. Aumenta la impureza. Bueno. Hacemos eso. Y ponemos una de más impureza. Que dé más experiencia. De momento yo creo que así podríamos... valernos un poco. Y ahora la cosa es que me voy a ir para la izquierda del todo. Una vez baje de aquí, ¿vale? Vamos a ir por la izquierda del todo y vamos a acabar lo que hemos empezado. Y ya pues ahí lo dejaremos, supongo. Era donde veníamos anteriormente y era mi pretensión. Claro, aquí está el cabroncete este. Pero bueno.
Y por aquí es. Por aquí es. Fantástico. Joder, casi me mata. Hay que andar con un cuidado aquí, porque claro, aquí ya te matan, te van quitando vida solo con existir, por estar. Ah, vale, vale, vale. Te lo compro. Me haces daño, aun cuando estoy subiendo en un montículo, porque tus mierdecillas son un poco más altas. Vale, lo entiendo. No puedo abrir aquí. Es justo desde el otro maldito lado. Cachis la mar. Voy mal, ¿eh? Estoy a punto de morir. No sé cuántos segundos me quedan de vida. Sin que me toquen, claro. Como me toquen ya... Hostia. Joder, ya puedo darme mañana a acabar con ellos, ¿eh? Y que no me den. Voy a palmar. Voy a palmar, tíos. Y hay otra zona para abajo. Libro de registros de Faden 4. Entrar en contacto con una doncella blanca que haya recibido impureza no es contagioso. Sin embargo, al examinar los tumores impuros de la doncella, comprobamos que no solo su forma, sino también su naturaleza difieren de las de los impuros. Para nuestro asombro, se pudo impedir el avance de la impureza y su influencia en la mente, por lo que se trata de una impureza totalmente distinta. Me pregunto si bastará para salvar de la locura a aquellos impuros y tal vez recuperar a Miriol. Dime que me puedo sentar. Oh yeah. Me ha faltado poquito, ¿eh? Me ha faltado el cactus duro. Bien, 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 bien. Me gusta esto. Pues ahora voy a examinar por aquí. Ah, míralo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé yo que estos juegos son así de perros, ¿eh? Experiencia ya, ¿eh? Bueno, vamos a recuperar esos puntitos que nos van a, que nos pueden dar. Pues la diferencia entre la vida o la muerte en este inhóspito lugar. Horrible. Y lleno de corrupción, muerte, dolor y bichos feos. Bueno, hermosos todos ellos a su manera. Esas cosas jaulas se parecen al altar de donde salimos nosotros. Exacto. ¿Por qué me entretendré en matarlos? Bueno, me va a hacer falta, sí, porque molestan bastante. Acércate con cuidado. Y vámonos. Ostras. Había visto algo, digo. Eso parece un... parece un nepe. Vale.
Madre de Dios, no. Por eso había un sitio para guardar. Por eso había un sitio para guardar. Chicos, pues son las 12 y pico de la noche y yo como la Cenicienta me voy a despedir, pero espero que hayáis pasado un buen rato, espero que os hayáis divertido, a pesar de haber sido poquitos, ¿no? Los que hemos estado, yo creo que hemos estado bien. Yo me lo he pasado muy bien con ese juego y seguiré dándole, a ver si puedo acabarlo pronto, porque han parido un juego acojonante estos desarrolladores chinos. Es un juego de los que hace tiempo que, no sé, no me emocionaba tanto jugándolos. Es complejo, es complicadillo, tiene un montón de habilidades, tiene un montón de resquicios, escondites, tiene una belleza increíble, tiene un arte brutal. Esto no se hace en 2 días y además la jugabilidad es perfecta. El lore pues es así, pues un poco ya sabéis como Souls, ¿no? Te van dejando caer, aunque aquí te cuentan más información, son bastante menos crípticos, simplemente vas encontrando anotaciones y vas atando tus cabos. Bastante más claro. Pero me gusta. Y no sé. No me arrepiento de haberlo comprado ni un poquito, ¿eh? Ni un poquito. Pues nada, chicos, como digo siempre, ya sabéis, dedito para arriba si se os ha olvidado, que Maloney se pone muy contento, mira cómo se me ha quedado el dedito, de estar ahí con la cruceta dándole caña. Y los que no estéis suscritos, pues ya sabéis, podéis suscribiros ahí en el botón de suscripción de ahí abajo, ya no me da la cabeza. Y también podéis haceros miembros al lado, unirse. Tenéis directos para miembros encerrado y también hay algún sorteo de vez en cuando, de alguna aquí para Steam, de esas que yo tengo, de vez en cuando. Y os lo agradezco de esa manera, chicos, ese apoyo, porque me ayuda mucho a poder traeros más juegos, a mejorar un poco pues cosas del setup o arreglar cosas que se estropean. Y sin más ni más me despido y como siempre os digo, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga. Y antes, normalmente ya cierro, pero se me olvidaba una cosa. Antes de cerrar, aunque no es típico en este canal desde hace mucho tiempo ese tipo de cosas, seguiremos haciendo esto. Mañana tengo dentista, así que no sé si podré hacer directo porque igual no puedo hablar. Pero el domingo, chicos, tenemos cooperativo de Dead Space 3 con Jesusete. Seguro que os lo pasáis muy bien. Así que ahí os espero, chicos. Hasta luego. Buenas noches.